Muy buenos días, compañeros. El saludo para todos ahí, para toda la audiencia de Más Noticias. Estamos en Plaza Independencia, donde hasta hace un ratito estuvieron manifestándose trabajadores del municipio de Bellavista, afiliados a CITRAM, que es el gremio que los nuclea, y tienen esta denuncia contra su secretario general, contra Julio Parra. Lo explica Aldo Perdiguero, uno de los trabajadores. Secretario general Julio Parra, que lo ha estafado, digamos, es una palabra. Él ha llevado una mutual para allá para que lo dé préstamo a los empleados municipales. Entonces, como son afectados casi 200 empleados, hemos sacado 15 mil pesos del 2017. Sacó 15 mil pesos. Al 2018 ya terminamos de pagar. ¿Por qué? Porque lo descontaba la municipalidad a nosotros. El descuento venía por municipalidad. Entonces, lo que pasa es que 2018, 2019, 2002, hasta el 22 que estamos ahora, han llegado los embargos. Han llegado los embargos. ¿Por qué? Porque nunca ha llegado la plata, los 42 millones que le deben a la mutual, nunca ha llegado. Le descontaban a ustedes, pero no se pagó la deuda. Nunca se pagó la deuda. Ahora yo lo que le pido, que queremos una solución a todo esto. Queremos una solución porque el descuento que le viene es brutal. Algunos hasta el 2025 le están descontando 5 mil pesos a algunos. Hasta el 2025. Algunos tienen hasta el 2027. Y queremos una solución. Que alguien se haga cargo de esto. ¿Ustedes hablaron de esto con el secretario general, con el señor Julio Parra? Sí, sí, hablamos, lo ha recibido en la oficina porque él ha dicho que prácticamente no puede hacer nada. Hasta aquí lo ha dicho que no puede hacer nada. Así que no sé. ¿Pero qué explicación les da? ¿Y qué pasó con la plata? Ninguna. Hay que pagar y nada más. Hay que pagar. Esto ya está embargado. Que está embargado, que ya viene el embargo. ¿De cuánto es el embargo que le están haciendo? A cada 6 mil, 8 mil, 5 mil. No, el embargo. A mí me ha llegado 320 mil. El embargo. Y tengo que pagar cuota de 5 mil hasta el 2025. Algunos hasta el 2027. Algunos son más que tienen que pagar los honorarios de los abogados de la misma empresa. Y ese es otro presupuesto. Y a nadie nos da solución de nada, nosotros en Bellavista, los compañeros estamos sufriendo esta situación. Sin embargo, y nadie nos da una solución de nada, de nada. Se nos burlan en la cara, los mismos gremios se nos burlan en la cara. Tiene gente mafiosa, tiene gente que hace cosas obscenas a las mujeres que se le tocan abajo para decir, como chupeme esto, perdóname la palabra. No se puede vivir así con un gremialista que está para defender al pueblo, al compañero municipal, y no lo está defendiendo, al contrario, lo está robando. ¿Esto creen que ha llegado a los oídos del intendente de Bellavista? Sí, ha llegado, y él hizo su descargo con las presentaciones que él le pasó los cheques al gremialista Julio Parra, pero Julio Parra se quedó con todo el vuelto que le mandaron de la municipalidad descontando de nuestro sueldo. ¿Qué dijo el intendente? ¿Qué descargo hizo? Ese descargo hizo que ya hizo la presentación con cheque, todo, que le pasó a la... En tiempo y forma. Claro, pero no hacemos nada con eso, porque nosotros estamos embargados, estamos sufriendo todo. Somos más de 120 personas, ha venido otro embargo para otros compañeros y nadie hace nada como para decir, vamos a frenar el embargo, estuvimos mal, nos ríen en la cara. ¿Ha habido alguna denuncia ya? Todas, sí. Sí, ha habido denuncia, por amenaza también hubo denuncia, porque ellos amenazan. Así que no tenemos solución, estamos sufriendo esto totalmente los compañeros. Bien, ahí escuchábamos a los afiliados de CITRAM, el gremio de trabajadores de la municipalidad de Bellavista, que bueno, denuncian a su secretario general, el señor Julio Parra. No está la plata que les descontó la municipalidad. El intendente Sebastián Salazar ya hizo su descargo, dijo que la plata de la municipalidad salió. Vamos a ver cómo continúa, está todo ya en la justicia, pero mientras tanto piden una solución inmediata los trabajadores municipales de Bellavista.